¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos al stream. ¿Quién está dándome enoja? José, José, si escuchas esto, quita los me enojas de los comentarios, por favor. Porfis, es que no es, es nada bueno darle me enoja a los comentarios de las personas. Gracias. A ver, gracias por las compartidas, Alex. Muchas, muchas gracias por compartir, Naomi. Y gracias por compartir el stream. Gracias, Wayu, por compartir el stream. Gracias, Sara, por compartir el stream. Gracias, Sara, por la reacción. Gracias, Steven Jesús, Núñez Aldair. Gracias, Michael. Gracias. José, quita las me enoja, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Michael, por el corazón. Gracias, letras chinas, que no sé qué dirá ahí. Gracias, Lucio Andia, Ronald Gutiérrez. Gracias, Sara, otra vez. Jean-Pierre. Gracias, Lucas Rodríguez. Gracias, José. Gracias, Alex. Gracias, Mateo, Marcelo. Gracias, Yamir Garro. Gracias, Wilder, por las compartidas. Muchas gracias por compartir el stream tantas veces. Gracias, Keku, por la reacción. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran, chicos? Cuéntenme, por favor. Háblenme, háblenme. ¿Cómo están? Chicos, no olviden escribir el notify en el chat para que les llegue la notificación. Perfici. No olviden. Perdón, es que estaba viendo una película. A dejarle verla porque me voy a distraer demasiado. A ver. Gracias, Milton, por el like. Muchas, muchas gracias. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jean-Pierre. Oh, qué bueno, qué bueno. Ya cuando puedas a descansar. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Despertando y decaído. ¿Pero por qué decaído, Keiko? ¿Qué pasó? Gracias, chicos, por reaccionar al stream. ¿Ya desayunaron o todavía? Yo he desayunado algo muy rico. He desayunado. Bueno, no fue arroz con pollo, pero. Pero he desayunado atuncito. He desayunado atuncito con cebollito. Qué rico. Hace mucho que no comía atuncito con cebollita. Qué rico. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Gracias por el corazón, Jonathan. Gracias, Levi. Gracias, Levi, por tu like. Gracias por compartir el stream. Enrique Vos, muchas gracias por el like. Chicos, no se olviden de poner el notify en el chat para que les llegue la notificación. Gracias, Jonathan. Gracias, José. Muchas gracias. Mi bot no está funcionando, creo. Me dice que mi bot no está funcionando. Chope, chocho. Gracias por los 574 días, Jonathan. Muchas, muchas gracias. Es bastante, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Después de tiempos contigo, ¿cómo te encuentras? Ahora vamos a poner esto más grandote. Te felicito, qué bien actúas. Na 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 na. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Buenos días. ¿Ya desayunaron? ¿Ya han comido? ¿Ya han comido o no han comido? ¿Ya han comido o no han comido?
Buffalo Wish. Ay, tengo comezón. A ver. Vamos a abrir aquí. Ah, no, está mal esto. A ver, chicos. Voy a mandar todavía en un rato. Voy a intentar unos menos de 5 minutos calentar un poquito porque tengo la mano demasiado helada. Tengo las manos demasiado frías. Y me duelen un tanto los dedos al momento de mover de picar el mouse. Me duelen los deditos. Me quiero comprar esas bolsas que de las abuelitas que meten agua caliente. Rico, para calentarme las manos. Recién a cocinar el desayuno llegando del trabajo recién. ¿Qué vas a prepararte? Hace una semana llevo diciendo que quiero desayunar huevos fritos. Y hasta ahora no me los hago y teniendo huevos. Pero hoy día sí he desayunado rico. Hace tiempo tenía ganas también de comer atún con cebollita. Qué rico. Su filete de atún con su cebollita y con su limoncito. Gracias, Letras Chinas, por el like. Gracias, Luis José, por el corazonzote. Arturo Díaz, gracias por el corazonzote. Lape, gracias por compartir y por tu like. Gracias, Rick Rosales, por el corazón. Ronald Reinaldo, por el corazón. Carlos G.C.I. Muchas, muchas, muchas gracias, chicos. Gracias por apoyar el stream. Aquí... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Luis José, perdón, Luis José. ¿Por qué siempre dices Ghost Luis? Con que me saludes, basta. Igual, cuando me repiten tanto, igual al final ni me acuerdo. Es muy malo que me repitas algo a mí. Yo me acuerdo cuando ya hay cercanía. Pucha, porque fácil algún día me vas a decir de repente, pero siempre a diario te lo repetí yo fácil. Puta, no lo recuerdo. Soy muy mala con la memoria, gente. Gracias, Aaron Isaí, por el corazonzote. Mañana sí creo que quiero desayunar huevo frito. Qué rico. Tengo muchas ganas de comer huevo frito. Preparar el lomo saltado y ají. ¿De desayuno el lomo saltado? Vaya. El atún es rico. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Cómo estás, Mohamed? Sin querer desconecté el enchufe de la portátil de una prima pensando que era el enchufe del televisor. ¿Y qué pasó? ¿Hubo problemas? Entiendo, pero por más que me lo repita, o sea, igual creo que no te tomes la molestia de estar repitiéndolo porque no sirve mucho mi memoria, la verdad. Pero con que me acompañes, es bonito. Es muy bonito. Estira dedo por dedo y las muñecas. ¿Así? Bueno, yo lo que hago es esto porque es como que... Hago esto y su macho, es como cuando estiras las piernas. Yo nunca estiro nada. Y me acuerdo que en el cole me hacían estirar de esa manera, ¿no? En el cole te hacían tocarte las puntas de los pies y todas las vainas. Yo no hago ni siquiera un minuto de deporte, gente. Yo no hago nada, 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 nada. Yo no hago nada de deporte. Cero, cero. Ni siquiera camino. No hago nada. O sea, no corro, no juego ningún deporte. No. O sea, no hago nada, pues no, esos abdominales que la gente hace, ejercicios y vainas. Yo no hago nada. Nada, ni siquiera un minutito. Pereza mano de desayuno hacerlo. ¿Qué? Pereza mano de desayuno hacerlo. No entendí. Sí, ese ejercicio es lo mejor para calentar y el que usamos los músicos. ¿De verdad?
Yo me lo estiro de esa forma la mano, la muñeca, no sé cómo llamarlo porque siento que se me estira pero el problema no solamente es el estiramiento, sino el frío. Cuando hay frío, se me pone helada la mano y me duelen los dedos al moverlos, por más que intente calentarlos o estirar o hacer algún tipo de calentamiento, no sirve. Porque luego se vuelve a congelar la mano y me duele muchísimo. Me duele bastante. Por eso estaba pensando en la bolsa de agua caliente, que de repente sí es efectiva. No sé qué piensan ustedes. ¿O ustedes qué usan para calentarse las manos? Por ejemplo, yo la metía dentro de mi ropa, pero me la calienta y luego cuando la saco y estoy jugando se me enfría nuevamente. Me aburre calentar, gente, voy a mandarlo. Sí, yo sé que la voy a cagar, pero no soporto calentar, me aburre muchísimo. Me aburre muchísimo calentar. Aronis ahí, gracias por el corazonzote. Ah, sí te agradecí, ¿verdad? La gente. Ya hemos comenzado bien bajitos, ¿ah? Por favor, dejen su reacción. Apóyenme reaccionando al stream. A ver, ñam, 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 ñam. ¿Estás todo aquí? Che, que el bot no está trabajando. What the fuck? Dejar esto mientras. Na, 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 na. Sí, pues. Sí. Yo lo hago, por ratos cuando me muero, pongo mis manos en mi panza o en mis alacranes así, en mi panza, en mis bolsillos. En los bolsillos no tanto, pero cuando mi pancita está caliente, pongo mis manos fr heladas, frías y es como que. Uy, las caliento y están ya tibias, las saco y al rato, puta, heladas que me duelen los deditos para moverlos, es terrible. Pero prefiero mil veces esta incomodidad, puta, ya tengo no sé cuántos días sin matar nada, prefiero no matar, prefiero estar así al calor, gente, no soporto el calor, prefiero pasar frío que pasar calor. Una estufa. No lo sé, Rick, no hay money. A mí. Mi gato, yo sí estoy. A mí mi gato me calienta. Los gatos sí, sí calientan. Yo tengo mis gatas, pero no. No les gusta cuando yo estoy con mis perritos. Gracias, Nicolás Silva, por el like. Gracias, LBL Brian. Gracias, Juan Di Lozano, por el likezote. Chicos, gracias por apoyar el stream. A ver. Na 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 na. Te queda bien ese hecho de feito que bien actúas. Roberto Borri, gracias por el corazoncito. A ver, vamos a poner música ya. Vamos a poner un poco de música. Mientras charlamos. Eso no me cabe duda. Te quedó bien ese, yo te felicito como actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. A ver, ¿dónde está esta vaina? Queda bien ese, yo te felicito que bien actúas. A ver, esperen un momento, vamos a poner la música. ¿Qué música ponemos? A ver. ¿Qué música ponemos? ¿Qué música creen que vamos a poner para comenzar el stream? ¿Por qué yo tengo guardadas canciones en mi lista de YouTube y no se abren? Bueno. No puedo abrir el YouTube en el navegador de Steam. O sea, mi cuenta no la puedo abrir. Deberían arreglar eso. Ah, su madre.
Vamos a poner las canciones típicas, las canciones viejas que escuchaba yo cuando me despertaba para ir al colegio y mi papá prendía la radio y ponía esa música ya. Vamos a poner esas canciones. Vamos a ver si funciona. ¡Hala! Me sale mucha publicidad. ¿Me darán copy por esa vaina? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Esa. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Otra mejor. Yo creo que esa sí me conozco. ¿Son cuántas canciones? Espérenme, me escriben. La duda, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. No me gusta esa canción. Thank you.
Me costó, porque cuando tienes esos complejos, no sé si llamarlo complejos, tienes esos prejuicios. Órale, uno. Esta murió ya. Como que te cuesta quitarte, ¿no? Como yo estaba en el aula San Marcos, me preparaba para San Marcos, era como que yo quería San Marcos. Pero me dijeron, prueba, pues mira, sé que el examen la había realizado. No, pero prueba. Y yo me había preparado, creo que ni un año, creo. Eso que era, preparaba y dejaba, me preparaba y dejaba por motivos económicos en esos tiempos. No siempre tenía para pagar la mensualidad de la academia. Entonces, cuando me enteré por diferentes personas que sí sabían lo que decían con respecto a la vida real y en psicología, yo decidí quedarme ahí. Con respecto a la San Marcos y la uni es una muy buena universidad en ingeniería y es muy reconocida. Tiene fama y toda la vaina, ¿sabes? La San Marcos también es buena. Hay un gap, en CT. Uno. Ambas son buenas. Depende a lo que quieras ir. De verdad. ¡Oh! Esa saltada nunca me sale. Y cuando estoy conversando lo acabo de decir. What the fuck. Esa saltada nunca me sale. Nunca, jamás. Nunca en la vida. What. Para ustedes debe ser fácil. Para mí nunca me sale. Es relativo, la verdad, depende para qué área. A veces cada universidad tiene su carrera, su facultad bien fuerte, más especializada, todo, así que yo creo que deberías averiguar bien primero. Uy, sentate. Mierda. Uno por palas, palas. No, la concha de tu madre, me moviste. Estúpido. Mierda, hijo de puta. Under Palace. ¿Qué tal, Scott? Entonces es cuestión de informarse. Ambas son. Solamente te voy a decir que ambas son muy buenas universidades. Son muy buenas universidades ambas. Pero por algo la uni es la universidad de ingeniería, ¿no? Es la universidad de ingeniería. Por algo, pero la San Marcos también tiene grandes reconocimientos. Ambas son grandísimas, pero yo creo que en ingenierías... esa es cancha de la uni, pues. Esa es la cancha de la uni. Sin desmerecer que también de la San Marcos salen muy buenos ingenieros. Yo creo que... el alumno es el que hace... El profesional es el que hace a la universidad, el que deja en alto el nombre de la universidad. Muchos estudian en institutos desconocidos, que yo la verdad no conozco institutos, pero son buenos profesionales, hacen bien su trabajo. Realmente depende de ti qué clase de profesional te forjas, ¿no? Qué clase de profesional creas. Sé que importa mucho la educación que te dan, el nivel de educación, todo. Sí sé que obviamente es muy importante, pero hablando, por ejemplo, alguien puede salir de la uni, un ingeniero titulado en la uni, toda la mierda, y puta, no sé, que sea un corrupto de mierda, o sea, alguien que hace su trabajo por hacerlo, que no le gusta hacerlo bien, solo por acabarlo. O sea, muchos factores, pero ambas son dos grandes universidades. ¿Dónde estaba? No lo vi, no lo vi. Lo vi, pero no sé dónde se metió. Lo vi, pero no sé dónde se metió. En A hay una 7 de vida, ¿eh? En por site, por palacio.
Hay un sniper por conector o triples. No sé de dónde me piqueó, no lo vi. Mohamed, gracias por el like. Gracias Sebastián León por el like. Gracias Rodrigo Quiroz por tu like, Sote. Gracias Brian Sánchez por tu like. Chicos, muy agradecida con ustedes por reaccionar al stream. Muchas, muchas gracias, gente. La primera partida del día y estoy cagada. ¿Qué tal, Mohamed? Sigue tu camino que sin ti. Ay, perdón. Ah, son mis manos están heladas. Vamos a poner armonía 10 y agua marina ya. Tocado. Uy, el de abajo al que se sufrió matar, al que sufrió padeció para matar en ratas, el de abajo tenía solamente 7 de vida. Creo que podemos correr. Yunazo. Soy desayunito. Yunazo. ¿Qué tal, chicos? Gracias por reaccionar al stream. Gracias, 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 gracias. Oye, aunque podemos meternos por acá, ¿no? Ah, menos 22. Uy, Dios mío. Con un scout lo matas. Bien, se murió. Uy, el revólver. Conector. ¿Qué hace el scout? ¡Ay, oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Ah! Gracias, Abel. Gracias, Abel, por el like. Abel. Gracias por el like. Reaccionen al stream, chicos. Apóyenme, apóyenme. Ah, sí, sí, sí. Después de perder un rato, ahora sí me di cuenta de este panel de control. Ah, dijeron rush, ok, estamos perdiendo mucho, vamos un rush. Pero deben tener smog, pues, para rushar. Deben tener smog. No, ya saltaron. No les puedo flashear otra vez porque de repente los cago. Pero ¿por qué se quedan atrás? Ya pasó el verde. Side, side, side. Ay, ¿por qué el tipo todas las rondas usa revólver y no sabe usarlo? ¿Qué usa revólver? Bueno, le puede gustar, ¿no? Pero... Por eso, mozo, deme otra compo. Gracias, Alexander Gabriel, por tu like, Soti. Gracias por apoyar el stream. Quiero acabar con este amor. ¡Ay, no! ¡Qué boté! Puta, mató al de... ¡Me la... ¡Tenté uno! ¡Vino desde medio! Atrás de ti es naranja. Nadie vio en medio. Rusharon por medio. Gracias, Jonah, por las compartidas. Anthony Aguilar por el like. Gracias, Jonah, por el corazón. Gracias por... Chicos, gracias por reaccionar al stream. El weón rushó por medio. O sea, y nadie estaba viendo ningún carajo. Nada. Nada estaban mirando. Nada, 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 nada. Me asusté horrible porque no me lo esperaba ahí. Era como que... ¿What? We shall rule the day. Ay, oh my god. Ah, bien, bien, bien. Joder, ¿vieron cómo se metió corriendo como una rata salvaje? ¿Vieron? El tipo se metió corriendo como si fuera lo último que podía hacer en su vida. Bomba en medio.
televisor o no. Ahora decoy. Les van a espaldear de todas maneras. Uno les va a adelantar. Porque eso es lo que hacen todo el tiempo. Adelantar. Ah, la tengo las manos muy heladas. Tengo las manos muy, muy heladas. Deme otra copa. Por favor, deme otra copa. Quiero acabar con este amor. Por eso, mozo. Deme otra copa. Rod, gracias por tu like, soy de Rod, te lo agradezco mucho. Side y triples. ¿Sete? Sniper, 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 sniper. Conector. Solo juegas DVD en el morado, ¿verdad? Deberías pasarte por la plataforma para saberlo. Claro que no. Y lo bueno, no solamente es que lo supongas, es que lo he mencionado en el stream aquí, donde te veo casi a diario. Siempre digo que juego DVD, Fortnite, Valorant, Fast. Mierda, hijo de puta. De hecho, que alguien va a venir por atrás. Siempre hacen esa mierda. Voy a disque intentar guardar el arma. ¿O por qué me dejen guardar el arma? Bueno, al menos guardé el arma, ¿no? Por favor, deme otra copa. Quiero acabar con este amor. Gracias, Leonardo Ríos, por el like. Gracias, 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 Anthony Warikasha. Flashbang. Smokearon palacio. Se muere otro o más. Está difícil, está difícil la manquería. Está muy difícil. En conector con sniper. Ah. Qué partida más aburrida. Mis compañeros no sé qué hacen. O sea, yo no estoy matando nada, pero mis compañeros se van a morir rampa, pero es como si fuera un de su deporte favorito. Irse a morir a rampa de esa manera. Uno y otro. Y otro. Ah, solo tengo las manos bien heladas. Tengo idea. Ah, es la última, ¿verdad? Sí,
quiero acabar con este amor. Let's go, let's go. Throwing a flashbang. LL. Tengo las manos bien heladas, chicos. En serio, tengo las manos demasiado heladas, me duelen. En L y en conector. Ah, no, ¿quién me mató? Ah, el de arriba también disparó, ¿no? Sí, el de arriba también disparó. Pero creo que tenía acá el de L. Ay, pensé que en la vida real me caía esa piña en la cabeza. Por eso, mozo. Deme otra copa. Gracias, Ikido, por el like. Gracias a Anthony La Roza. Gracias por el like. Gracias, chicos, por apoyar el stream. Ay, gente, estoy. Ay. Cuatro kills, Pex. 4-6. Damos la voltis, la voltis. Solo tenemos que hacer 7 rondas seguidas y le igualamos. Voy a... 7 rondas seguidas y le igualamos, ¿eh? Sí, claro. ¿De por qué? Ay, tengo un capsazo. Ve. Throwing fire. Counter-terrorists win. Quiero acabar con este amor. Ay, tenía una P250 y no la cogí. Qué mal, qué mal. Gracias, Zack, por la reacción. Thank you. Así le agradecía Anthony La Roza, ¿sí? Díganme, por favor. A veces me olvido. A veces me olvido. Como que está cayendo demasiado mal. Ya no tanto. Que como este huevón va a jugar así. Alguien quería pasar rampa, creo. Palacio 1, cerca. Otro más palacio. Jungla palacio. Oh, ¿y lo mató mi compa? Ay, no me lo creo. El de medio no ve un carajo. Porque ese le pasó a medio. No creo que los de A debamos estar. Estábamos escondiditos los de A. A tu costado, tarao. El verde, ¿qué hace? Ay, el verde me da muchos nervios. Escuchas en ventana de jungla. Oh my god. Saltó a medio, creo. O está en, o en CT, puede ser. Sí, CT, CT, CT. Pero ¿por qué suelta la bomba si su compañero está...? ¡Ay, el verde es...! ¡Ay, el verde es un dolor de ano, weón, literal! Ah, no por malo, sino por sordo. Es un dolor de ano. Gracias, Pedro García, por el like. Gracias, Susan Chaiña. Gracias por el follow. Juliño Rivera, gracias por el like. Después de tiempo que leo algunos nombrecitos, ¿eh? Algunos nombrecitos, ¿eh? Ay, chicos. Cuidaditos, me duelen. Me duelen mis deditos. Smoke!
Quiero acabar con este amor. ¡Ay, aquí mira medio! ¿Por qué dejan? ¡Ay, no! Porque siempre pasa lo mismo. Se murió el de medio, ¿no? Esta vez sí se murió, creo. Estaba rascándose las bolas en otro lugar como el anterior. Yamil, gracias por el corazonzote. Gracias, Rodrigo Castillo. Gracias, Pedro García. Pedro García. Ah, sí le agradecí a Pedro, ¿verdad? Si no te agradecí, muchísimas gracias. Igual. Ay, no. Estoy harta que me vengan medio. Paso caverna. Ay. Bomb has been planted. Naranja con una escopeta. Gracias chicos por reaccionar al stream, muchas muchas gracias. Estamos jugando mi primera partida del día. ¿Mi primera? Sí, mi primera partida. Ay, 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 ay. Él hace todo, ay, él hace todo eso y nadie lo mata, ¿por qué? Nadie lo mata, nadie lo mata. Gracias, Cristian Almaz. Gracias, Cristian, por el like. Qué difícil. Mis deditos no reaccionan. Voy a comprarme una cocinita pequeña y la voy a poner ahí al costado de mí. Para que me dé calor. Deja nada. Me smokearon, ¿no? No sé con quién. Alguien de mierda me está mirando medio en el perro. Tengo miedo. Porque salen como ratas de cualquier lugar. Throwing grenade. Counter terrorists win. Deploying decoy. Leoncio Padilla, gracias por ese likezote, Leoncio Padilla. Gracias, Fernando Mayaute, por el corazonzote. Gracias, chicos. Esa moto, deme otra copa. Acá no quiero que me vengan medio. Ay, mi smoke cayó al orto. Smoke, sí, cayó hasta el orto. Ay, ve. No se tosquen. ¿De dónde? ¿De dónde? No llego.
Ayer. Alejandro Ticona, gracias, gracias por el corazonzote. Gracias, gracias, gracias. Ay, no puede ser, gente. Por favor, ¿quién está caliente? Por favor. Me desespera jugar así. ¿Alguien me pasará conector? Tengo miedo. Uno les va L, uno les va L. L, L. Ok. Uno estaba en L. ¿Murió L? Al fin hice algo bueno, carajo. Al fin. ¿Hay una acá por ahí? Ah, sí. Thank you. Quiero acabar con este amor. Por esa masa. De mi otro coco. Esa canción se me ha quedado así, ¿no? Tengo que poner otra canción para que se me olvide la otra canción. Porque es el colmo, gente. No puede ser. De mi otra copa. Quiero acabar. ¡Ah, la mierda! Por favor, no te mueras, compañero mío. Uy, ¿en serio? Ah, verdad, acá no hay nadie. ¿Qué hago yo acá mirando cavernas? Estoy bien. No. Pues. Ena, 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 ena. Dos. Al fin, algo bueno. Tienen que limpiar. Sí, estamos muy cochinitos. No estamos limpiando. Mira, coches. Ya Marcelo decía, Junito, no estás matando nada ya. Y dice, no ha matado nada. Voy a celebrar la primera que haga. Lo primero bueno que haga, voy a celebrar para alentarla. Porque la está cagando, Junito. No, gente. De verdad, sí, estoy cagando lo horrible. Sí, sí, las voy a aceptar. La estoy cagando horrible. Pero me duelen mis deditos, gente. De verdad, me duelen mucho los deditos. Me duelen mucho los... ¡Ay, caverna, ayuda! Caverna, caverna. Les voy a aceptar que me duelen los dedos como no tienen idea cuando hago clics. Me duelen mucho los dedos. Flash a medio. Que no me pasen conector, por favor. Murió caverna, ¿eh? Puede estar palacio. La bomba puede estar palacio o puede haber entrado por otro lugar. Alguien que me mire en medio, por favor, que no pase por medio. Gracias. Por eso, mozo. Deme otra copa. Chicos, gracias por accionar al stream. Ahorita me paso a leerlos. Ahorita me paso a leerlos. Que sí, que sí. ¿El naranja llegó a ir caverna? Creo que no, ¿verdad? Nice. Cada vez que hago clic, como que... Oye, mi mano está así como que cuando te duermes encima de tu brazo y no reacciona. Así están mis manos congeladas, gente. Gracias, Edward Type, por el like. Soti, gracias. Jerks. Ay, no sé cómo decirlo. Gracias por la reacción. Gracias, Daniel José Soto. Gracias por el like.
Edirson Martínez. Thank you. Gracias, Anthony Villacaki, Daniel Arroyo. Muchas gracias. Mierda. Esto era muerte segura. Esto era muerte segura. Iban a rushear conector de todas maneras. Y estoy muy nerviosa. Era su rush conector. ¿Cuántos murieron? ¿Cuatro en conector? ¿Qué ver? A ver. Tengo miedo que me pase, no sé por dónde. ¿Por dónde podría pasar? ¿Por dónde podría venir ese tarao? Ok, ¿están ratas? ¿Se fue? Está en conector, jungla, conector. ¡No! ¡No! No me lo esperaba ahí, lo juro. ¡No! Que me digas macaco me parece genial. Que digas licho si es un insulto. No me causa cosas bonitas ni graciosas. Me quitó el sniper, me quedé cojuda. No me lo esperaba ahí, de verdad. No me lo esperaba ahí para nada. De verdad que no me lo esperaba. Ni siquiera activan su micro. Allá, voy a... ¡Ah! Tengo un sniper. Algún tipo me dropeó un sniper. Voy a usarla. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? No lo estoy. No lo estoy, pero espero para la siguiente no... No ser tan caca. Espero para la siguiente no ser tan caca. Perdón por gritar, me asusté demasiado. En tu espalda hay uno. Ah, no. Sí, en tu espalda hay uno. Ala, no. Me asusté como si en la vida real alguien me persiguiera y que solo quería correr e irme de ahí. No sé, qué horrible. Gracias, Alexi, por el like sote. Gracias. Gracias. Nah, weón. Qué horrible. Horrible, horrible. Ay, no, ¿por qué me dieron? Ah, sí, ah, no, sí tengo chaleco y casco. Miren con Néctor, por favor, que no pasen. Verde. Estoy escondida inside. Si pasan, yo les aviso. Si pasa nada. Miren con Héctor. ¡Ay! Uno en tri... 18 de vida el de caverna. 18 de vida. ¿Entras en las noches? Entro en las noches. En las noches estoy en el morado. Jugando Fortnite. O Dead by Daylight. O Phasmophobia. En el morado estoy conversando siempre. Pero... en el morado no hago Counter Strike. Counter Strike solamente es aquí en las mañanas, por el momento. Quién sabe si más adelante haya otro horario u otra plataforma. GG. GG, qué difícil. Qué difícil. En las noches normalmente ando en el morado, gente. Aprovechando eso, el domingo, chicos, vamos a celebrar por primera vez un aniversario. Llevo streameando 2 años y voy a hacer mi primer extensible, así que los espero por ahí para que me acompañen. Gracias Henry Milán, gracias Andrés Ruiz por el corazonzote. Muchas gracias por reaccionar al stream. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Así que el domingo será mi primer... Ay, perdón, quiero eructar.
Lo siento, no sé si se escuchó, pero lo siento. Este va a ser mi primer extensible. Así que... no lo sé. No sé, no sé si dure media hora mi extensible, no sé si dure 5 horas o un día, pero los invito a estar conmigo y a apoyar si es que está en sus posibilidades. Igual a los que no he saludado, buenos días chicos, espero que tengan un bonito miércoles, un miércoles de miércoles. Espero que ganen sus partidas si es que van a jugar, espero que la pasen bonito, que coman algo rico. Y un saludo para todos los que están acompañándome en el stream. Deme otra copo. Eran águilas y supremo. ¿Tú cómo sabes que eran águilas y supremos? Chu. Claro, es que te invité. Estúpida soy. Me olvido. Contigo hasta el fin del mundo, bebé. Ojalá, pues. Mira, Lexi, no me aflores, ¿ok? No me aflores. Ya, para floreros tengo aquí a 5.000, porque mis seguidores netos son 5.000. Esos 20.000, los de 15.000 extras, son personas que simplemente me siguieron por un video que subí en el Only. Ah, te creas. Por un video de una computadora, son gente random. Pero 5.000 son floreros, así que no me hace falta un florero más. Las cosas se demuestran con los actos. Hasta el fin del mundo. Ahí te espero el domingo, a ver si ese es el fin del mundo. ¿Por qué no saqué miraje? Oh my god, ¿por qué no saqué miraje? Así que para los que quieran demostrar el apoyo y para los que quieran mandar sus estrellitas, sea cual sea la cantidad, no importa, los espero el día domingo, que es mi primer extensible. Ahí se van a ver realmente a los floreros y a los que son reales. A los 100% real, no fake. ¡Hala, qué feo el ruido! A los 100% real, no fake. Emilio Franco, gracias por el like. Gracias Anthony Flores por el corazonzuti. Gracias Yosmar. Ay, qué mala soy. Yosmar Vadillo. Gracias Henry. Gracias Henry Milán. Aunque sí te agradecí, creo. Igual doblemente gracias. Doblemente gracias. Pobres mozo, deme otra copa. Ah, somos, dice. Hágale recordar. Bueno, José se acuerda de todo. Yo no mucho, pero José se va a encargar de repetírtelo cada vez que vengas al stream. Por florero. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras? Porque miré la part porque terminó la partida y miré el rango. Sí, lo olvidé. Es que al principio estaban muteados todos y luego ya desmuteé, pero. ¡Qué mierda, gente! No, mi mano no responde. Mi mano no responde. ¡Hala, qué feo! Para hacer clic me duele. Hola, me duele. Mátame, pez, tarao. Estoy intentando hacer clic con mis deditos para ver si me. Para ver si me. Se calientan al menos haciendo clics. Anotado. Jaja. Oh, mucha boquita. Sí, pez. Ah, también ahí te quiero ver, Marcela. A ver si. Si eres misio, al menos con tus 100 estrellitas para que apoyes. Al menos un minuto de stream. Ay, no, me olvidé mutear. Yo digo floreros a todos hasta que me demuestren lo contrario. Yo a mis 31 años he aprendido que yo debo desconfiar de todos hasta que me demuestren lo contrario. Ok, así que demuéstrame lo contrario y cállame la boca. Y amárrame. Ah, no te creas. Eso sí era broma. Gente cavernícola. Palacio y caverna.
Creo que me abrí mucho. Sí, ya me habrán visto. Deploying decoy. Ninja. No sé cuánto le bajé. No, no, no. Yo voy a desconfiar de todos hasta que los vea presentes. Yo voy a desconfiar de todos hasta que los vea presentes ahí. Ahí. Hasta que los vea presentes, hasta que vea al final la lista, hasta que vea los resultados. Ahí yo voy a ver y lo voy a recordar siempre. Lo voy a recordar por siempre. Porque no creo que vuelva a ser otro extensible. Si va mal, o sea, si obviamente, si no dura ni media hora el extensible, lo cual es muy probable. Todo puede pasar en esta vida. Quizás lo intente, pero no creo que ni este mes ni este año. O sea, de repente, uff, de repente algún día lo vuelvo a intentar. Pero si dura un día, no sé. Ya creo que nunca más lo intentaría. Solo una vez en mi vida hice este un 24 horas. Solamente una vez. Y fue, creo que apenas cuando comencé a streamear hace mucho tiempo. Hace más de un año. Más de un año y medio. Y de verdad que sí, es muy cansado. ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo está Chiqui Valparaíso? ¿Qué tal? Bienvenido al stream. Chiqui, ¿por qué no reaccionas? Ah, no, no. Banéenlo, por favor, banéenlo. Me lo banean ahorita mismo. Mira. ¿Cómo te encuentras? Gracias, chicos, a los que reaccionaron al stream. Muchas gracias. Ah, la tengo la mano congelada. ¿De qué estamos hablando? Ah, de que el día domingo 10 va a ser mi extensible, mi primer extensible. Vamos a ver si duramos... Vamos a ver si son precoces ustedes. Si solamente dura media hora o dura 5 horas. Vamos a ver. ¿Por qué sigue viniendo? Ah, el tarao. Quiero acabar con este amor. Gracias, Chiqui, por la reacción. Obligada, pero gracias por la reacción. Pasa uno. Uno inside, A. ¡No! ¡No me mato! ¡Oh, my God! ¡A 22! ¡Ay! Se movía como una culebra. Bueno, las primeras dos balas le pegué mal, pero luego se movía como una culebra. No, y no le pude pegar. ¿Qué tal, Marcos? Un saludazo hasta donde estés. Hasta donde estés, un saludazo. Gracias, chicos, por reaccionar al stream. Ay, por favor, que la ganen. Por favor, gane el equipo. ¡Uy! 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 Hizo la de Junito. Se falló toditito. Se falló todo como Junito. Gracias, Marcos. Mira, hace la fake para que salte, pese a haga bulla. ¡Ay! ¿Por qué son así? Hace un fake y luego hace toda la bulla del mundo como un caballo. ¡Plo, plo, plo, plo! Pegado, quizás pegado. Pepereito. Pepereito, 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 pepe. ¿La quiero un pan? No, gracias. Gracias, pero no. Gracias, Eric S. por el corazonzote. Gracias, Marcos Morán. Gracias, Marcos Morante, por el corazonzote. Peperrito, 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 peperrito. Na 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 na. Peperrito, peperrito. Move it, son. Incendiary out. Quiero pararme allá para poder ver palacio. Que este huevo me mire. Smoke. Laying down smoke. Flashbang. Decoy. Nadie viene aquí. Throwing smoke.
Nadie somo caverna. Ala, ala, hasta boté esto. What the fuck, estoy muy... Gracias chicos por reaccionar al stream. Estoy muy manco. ¿Cómo se soluciona la manquería? La manquedad, ¿cómo se soluciona? Cortándome las manos y comprando otras. Me cosan unas manos nuevas, por favor. Quiero ponerme en palas porque de ahí veo. No sé por qué. Por eso, mozo. Caverna. Me voy a CT mejor. Voy a huir como una rata. Voy a huir como una rata. Nice. Siempre me cagan de la forma más humillante. ¿Hasta allá? ¿Qué dicen? No quiero escucharlos. Les juro que no tengo ganas de escucharlos. Me pone muy ansiosa. Les juro que estoy con la mano congelada. No pego nada, gente. No pego nada. Y me pone ansiosa el hecho de estar muriéndome. No me responde el cerebro, las manos. Y escucharlos, quizás renieguen con justa razón, más me pondría peor. Y no quiero escucharlos, pero ahí llega el punto en el que uno... Igual por eso paro atenta del mapa. O sea, si yo veo que como que veo rojito, ya me meto. O veo que están peleando, ya... caverna, sniper. Ay, perdón, la gasté 3 smoke. Por eso, mozo. Medio uno. Corto palacio también. Ah, estoy limpio, cuidado, ratas. Puedo estar atrás del palacio. No ha limpiado todo el palacio, pero bueno. Te mueras, por favor, tengo miedo. Está a mitad de vida, 50 de vida en ratas. Se va para tapete. Ve, viene. Viene. Ya, lo he hecho 4 veces, oh my god. Ena. No tiene tiempo. Ay, me asusté. Dijo que me mata de una bala en la cabeza.
Ve, 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 ve. Es B, es B. Viene, ve, viene, ve, viene, ve. Uy, por eso no me gusta desmutear. Buenos días, Erickson. Gracias. Go, go. Mucha. Mucha suerte con tu facing. Pegas todo. No, que acabo de matar recién a dos personas. Es un despegar todo, gente. Yo admito cuando, puta, tengo suerte y estoy matando algo. Lo admito. No se trata de hacerme la humilde. Sé cuando pego. Pero literal. Está aquí, ¿eh? Caverna. Pasó de tres, ¿no? A la próxima invitas a jugar. No, no invito. Tienes que suscribirte para que te invite cuando tú quieras jugar. Mañana, tarde, noche, cuando yo esté en stream, fuera de stream. Tú tienes que ser suscriptor. Si no, son todos bienvenidos al día del chat, que son los viernes. Los viernes yo juego con la gente del chat. Únicamente los que tienen slots libres, cuando ellos me dicen voy a entrar ahorita, voy a entrar más tarde, tal, 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 son los suscriptores, gente. Ya sean de aquí o del morado. Para ambos streams vale su suscripción. Si eres del morado, te vale tus subs aquí. Si eres de aquí, te vale allá o en donde ustedes deseen. Domingo extensible. Gracias, Jonas. Sí, el domingo extensible. No estés enojada, dice. Yo no estoy enojada. ¿Eres nuevo, Cristian Alexander? No estoy enojada. Es como que... soy muy alegre, pero también cuando hablo a veces soy muy directa y la ¿cómo te puedo ver? Los niños de ahora, los chibolos de ahora, los de cristal, a veces cuando uno les habla, como que una persona les habla sin decirles mi amor, mis bebitos, ay bebé, ¿cómo estás? Y cosas así, o sea, si le hablas, ah, ¿qué tal? Sí, ah, no es así, a mí no me parece así. Entonces piensan que tú por dar tu punto de vista o por explicarle algo, piensan que estás enojado, piensan que estás, no sé, tilteado, piensan que estás, que te molestaste con el que te preguntó algo, pero de por sí yo soy así. Así que, juventud de ahora, acostúmbrase, no tengo la edad de ustedes y nunca los voy a tratar de bebitos, de mis amores, mis chiquitos. Soy muy directa para hablar, pero jamás les voy a faltar el respeto, a menos que ustedes me lo falten a mí. Ahí sí, como que sí me pongo a trolear, la verdad. Top mid, uno top mid. Y lo digo por de cristal en broma, porque sí, literal, a veces cuando me preguntan ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta esto? Yo les digo, por ejemplo, no, no me gusta para nada, la verdad. No me gusta para nada. Me gusta tal, tal, tal. Le respondo y me dicen, ¿pero por qué te enojaste? No te enojes. Y yo, ¿what? Te acabo de responder nada más. No sé si más o menos entiende mi punto. La gente cuando le hablas directo piensan que estás molesto. Más que todos los chibolos, ¿no? De hoy en día como que... Sí, sí, se fue. No, está ahí. Sí, pero no está en mi mira. Se fue como para TT. Cuidado, amarillo. No sé con quién. ¿Qué rango eres? Estoy en Nova, creo. Estoy en AK. Sí, cierto, dice Cristian. Sí, cierto. Sí, 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 no, chicos. Ayer también, no, antes de ayer vino alguien y me dijo, como que, no me acuerdo qué me dijo, pero era muy chévere la persona. Y yo me dijo, soy nuevo, la verdad, Junito. Y yo le dije, pues, mira, soy así, hasta... Pero siempre en mí van a encontrar, de verdad, a un pata, a una amiga, a alguien con quien puedan preguntarle las cosas directamente, a quien puedan bromear, siempre con respeto. Pero sí, no malinterpreten cuando, tipo, les digo las cosas directas. Dos cavernas. Dos en caverna con acas, creo. Muchas veces la gente que
Viene esta cosa. Y comprendo, porque hay mucho contenido, hay mucha variedad. Pero lo típico, lo que ya se ha vuelto típico es encontrar melones y culos por todos lados. Esa es la realidad. Y que te traten de mi amor, de cariño, de bebé. Ya como es que es muy común, ¿no? Entonces cuando encuentras una chica que necesariamente no está enojada, sino que te habla así como... como tu pata, ¿no? Tu pata te habla directo, o tu pata no te dice... amiguito, ¿cómo estás? Ay, fallaste, amiguito. No, pues tu pata te habla, o vas a entrar a jugar, o qué sé yo. Normal, porque hay confianza, entonces. Cuando encuentras una persona así, que no es lo normal de un creador de contenido, porque yo entiendo que la mayoría quiere ser cariñoso para que llame gente, para que capte gente. O simplemente porque así es, ¿no? Como dicen algunas, yo soy un cariñoso, pues, algunos somos distintos. Entonces, cuando te encuentres con personas atípicas, como soy yo, entonces... la verdad. Entonces, piensan que uno está enojado, pero... les adelanto que no estoy enojada. Lo prometo, no estoy enojada. ¿Murió caverna? Tenía un gapsazo. ¿Con gap? ¿Es smoke? ¡Palas, palas! Puta madre, lo que me fallo, weón. Ok, ok. Juraba que le di esa bala, lo juraba por Dios. Lo juraba por Dios que le di esa bala. Yo le apunté el cuerpo. What the fuck? Junito, saludos. Alex, un saludazo para ti. Un resaludo para ti. Gracias por estar en el stream. Chicos, apóyenme reaccionando al stream, por favor. Apóyenme reaccionando. Hoy también estamos... hoy no estamos tan bajitos, pero sí un poco bajitos de reacciones. Les publiqué la parte en la que las páginas de mierda rechazaron, no. Las páginas, ¡ay, no! ¡Oh, my God! ¿Vieron lo que compré? Compré por error tecoteco. ¿Vieron lo que compré? No mames. Tú mírame, tú mírame. Yo creo que alguien se va a colar de todas maneras por A, porque hay gente conector. Nos quieren cagar por los dos lados. ¿Había ratas? Ok, ok. No estoy parada, ok. Ay, tengo miedo. No vi nada, ¿verdad? Puede ser Bea. Palas. Tetris. Maldita sea, huevón, lo que me fallo. Maldita mano helada, maldita mano helada. Me estoy fallando todo, hasta lo más fácil en pegar en ese ángulo. Saludos, Junito, dejando mi... gracias, Jorge Daniel. Eso me pone de buenos ánimos. Ay, agua, entre, please, por favor. ¿Me la das, porfa? Gracias. Ay, gente. Me jode fallarme tantas... bueno, y... me jode fallarme cosas tan fáciles que... ¿caverna? Ay, es verdad, mi compa está ahí. Flashbang.
Moscú con bomba. Moscú con bomba. Ah, ya murió. Este es el último. Ay, weón. Se fallaba esa, les juro que rompió mi teclado. Dale, ah, me emocioné. Milton, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ay, qué mierda, se viene volando una un pelito y me cayó en la nariz. Ay. Eso me hace recordar que yo debo cepillar a Camaro. Gracias, Milton. Gracias por compartir el stream, Milton. Te lo agradezco bastante, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Joe Reyes. Gracias, Joe Reyes, por tu like. Y gracias, Piero Ricaldi, por el follow. Muchas, muchas gracias. Gracias, chicos, por estar en el stream acompañándome. Muchas, muchas gracias. ¡No! Compré. No sé qué compré. ¿Por qué compré eso? What the fuck? Gente, mis dedos por ratos como que dan clic solo. Es que están tan adormecidos por el frío que por ratos, no sé, como que hago así. Entonces, nah, estoy cagada de las manos. No sé por qué compré eso ahorita. Ay, gente. Ay, mi cuello está calientito. Ay, qué rico se siente. ¿Saben qué me han dicho? Para jugar con guantes. Pero yo creo que no soportaría tener guantes y jugar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Buena idea o mala idea? Según ustedes. Nice. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Oh, my God. Qué frío. Gracias, Piero Ricaldi, por ese like sote. Gracias, John. Carlos Torres, gracias por el like. ¡Hala, qué frío! Mi té estaba caliente y ahora está helado. Le falta limón nomás. Está frío. Está muy frío. Creo que estos chicos, la voz de uno, no sé quién es, que no me gusta que lo repita cada rato, pero la voz de uno me da tranquilidad, ¿saben? No sé quién es ese tipo. Pero la voz de uno como que me hace sentir tranquila. Y bueno, menos mal que me ha tocado chicos que son muy, muy tranquis. Chicos que son sí. Let's go. Incendiary out. Flashbang. Gente buena onda. Throwing flashbang. Incendiary. Throwing fire. Throwing smoke. ¿Es decoil? Laying down smoke. Uno medio. Sí, ya quizás. Roger. Uy, sí, lo escuché que correr. Smoke. Throwing a grenade. Flasheo medio. Throwing flashback. Caverna. Ay, oh, la hueva fome. En sándwich, sándwich. Azul, sándwich. Uno ve. Sandwich site. Oye, ajusté el asterisco como no tienen idea. Dije, mano, no me falles, por favor. Pon una lámpara cerca del teclado. Ahí te calentaré un poco. Buena idea. Tengo lámpara. Sí, pero está guardada, nunca la uso. La voy a sacar. Tengo una lamparita. Ojalá que no me dé mucha luz nada más. Gracias nuevo. ¿Qué juego es? Se llama Counter Strike Global Offensive. Bienvenido, Mesías Vilka. ¿Así te llamas de verdad, Mesías? ¿Eres el Mesías? Vale, a ver, no veo nada. Cuídame, Rushen, por favor. Algo me dice que van a adelantar. Tengo gente palacio y caverna. Palacio y caverna.
¿Alguien me pasó? Ah, este es el... ¿Por qué no me dan calls? ¿Por qué? Los he desmuteado para que me den calls. Los he desmuteado para que me den calls. Y no me colean. Obviamente que tengo que fijarme el mapa, pero por momentos no sé si les pasa a alguien. Si soy muy torpe. Por momentos me pasa que me concentro tanto cuando tengo aquí y acá gente, acá y acá. Que no me fijo si mis compañeros ya murieron. De verdad que no. No, gente. Joseph, bienvenido al stream. ¿Cómo estás, Joseph? Sniper en caverna. Pasa en caverna. Palacio también. Side. Salto de palacio. Salto de palacio. Ever, muchas gracias, Ever. Ever Marcos, gracias por tu likezote. Gracias, Joel Guapaya. Gracias, Joel Guapaya, por tu likezote. Sí, ahora voy a intentar ponerme la lámpara. Sí, sí tengo una, ¿eh? Sí, mi segundo nombre. Ala. ¿Qué tal nombre? Primera vez que conozco a alguien que se llama Mesías. Está chévere tu nombre. Solo no te creas mucho, ¿eh? Tengo bomba. Ahí, Celeste. No te creas, por favor, el Mesías. No me digas, Junito, llegó el Mesías. Ventana. Junglation. Tienes nipa. Tienes nipa. Qué frío. Las manos congeladas, literal, son un dolor de ano, weón. Son un dolor de ano. No sé con quién. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Te saludé, Joan? ¿O me confundí? Joan, no sé si te he saludado, pero bienvenido al stream. Gracias por estar aquí, Joan Manuel. ¿Entró con la faca? Me aparece el... Sí, ¿no? El terrorista creo que entró así. A querer filetear. A querer filetear el... Gracias. Thank you. Creo que entró a querer filetear el aire. Así entró, miren. Entró tipo así. Pom, 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 pom. Quiero acabar con este amor. Carroza. De mi otra copa. Por favor. De mi... Sí, ya. Medio, medio. Me muevo de aquí. Me muevo de aquí. Y les dije por silla. Por silla, silla. ¿Qué desayunaste? Ah, hoy desayuné. Hoy desayuné. Justo les conté al inicio del stream. Hoy mis manos están congelados. Hoy desayuné justo... y me encantó. Atún. Con cebolla y limón. Ay, estaba demasiado, 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 demasiado rico. En serio. Estaba... Uf. Hace mucho que no comía, hace mucho. Antes, ¿saben cuando era más joven? Cuando era joven, cuando era pequeña, vivía con mi mamá, con mis papás. ¿Saben? Como que hacían eso, ¿no? Y no lo valoraba mucho. Ahora como que... Años que pues... Una vez comí de lo apurada o qué sé yo. Cosas tan simples son muy... Cosas tan simples son como que... Uy, una delicia para el paladar. No, ni que fuera la gran cosa. Aquí todo humilde dice. ¿Cuál? Que fuera la gran cosa que... ¿Qué dije? ¿La gran cosa? ¿El atún? No, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije, coño? Cuéntame, Mesías, porfis. Ah, ¿por lo que te dije tu nombre?
Mari, menos 44. Oh my god. Le salí con prefire y se me acabaron las balas, weón. Al escopetazo. ¿Dónde? Estaba under fire. Se pudo haber movido. Desayuné esto. Abrí mi latita de filete de atún. Agarré y lo eché al plato. Piqué la cebolla, lavé, bla, 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 bla. Y luego la metí. Solo lo revolví todo y ya. Pero sí lo deshice muchísimo el filete de atún. De verdad que estuvo muy rico. Lo que ya llevo una semana queriendo desayunar, de verdad, es huevos fritos. Llevo una semana literal que creo que desde la semana dije, desde la semana pasada dije, uy, estoy con antojo de huevo frito, me lo voy a preparar. Y miércoles no me lo preparé. Se me olvida prepararme mi huevo frito, pero sí tengo el antojo de, espero pronto comer huevo frito. Yo creo que para mañana fácil les cuento que he desayunado huevos fritos, chicos. De verdad que sí. Chicas, chicos, chicas. Segunda partida y no siento que caliento nada. Creo que voy a hacer lo que estaba haciendo antes, obviamente. Levantar como que el stream antes. Y pucha, calentar aunque sea media horita, ¿no? Aunque no sé por qué no soporto calentar. No soporto calentar, chicos. Me aburro. Digo, ah, no, ya. Voy a mandar de frente. Y me di cuenta que, aso, aparte de no haber calentado, el frío me caga las manos. Decías que no me crea tanto. Ah, te estaba bromeando, Eso fue una broma. Verdad, yo no me había comentado lo del esto, ¿no? Ay, me olvidé anclarlo, ya no importa. No importa. Me había olvidado anclarlo. No sé quién me dijo en el chat que había desayunado lomo saltado, si es que no me equivoco. Pero eso es un desayunazo, pero desayunazo. Deme otra cobo. Quiero acabar con esto. De amor. Teteras, oye, lleve callero. ¿Se llega a escuchar la voz del señor? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Chicos, como me caliento las manos. Me jode tener las manos heladas. Me jode. Decías que no me... Ah, sí leí. What? ¿Se quedó estancado esto? ¿Por qué lo veo como si recién apareciera? No sé desde cuándo he dejado cargando esto. No sé si desde ayer o hoy, porque yo me olvido de todo. Puta madre. Bueno.
Thank you.
qué no se mandan otra partida? No puedo, tengo novio, no me engañes, por favor. Vamos a poner la página ya para ver si me siguen al menos, si apoyan en algo. Ya que me estoy dejando matar. Ya que estamos jugando 3 contra 5 y esto es horrible. A ver si al menos dejan su follow. O su like. Su like. Ok. Ser bonito mucho me ayudó. Y le di una mirada con un par de palabritas. Tu número me dio. Habían dos. Está acá. Está en la librería. Una snipa. Ricardo Miguel, gracias por ese corazonzote, Ricardo Miguel. Gracias, Ricardo Miguel. Bueno, actuó como una, como un ser vivo pensante. Literal, ya. Era una pérdida de tiempo esa partida, gente. Era una real pérdida de tiempo. Éramos tres. Pero así pasa cuando sucede, ¿verdad? Así pasa cuando sucede. Bueno, chicos. Ay, mi palita. ¿Qué les puedo decir? Me divertí. No es tan bonito jugar con la mano helada, pero me divertí en las partidas de hoy. Este macaco ya se tiene que retirar. Yo ya me tengo que ir. Dije que era la última. A hacer mis cosas. Y luego, sí, hoy día prometo aprender más tarde porque ayer no aprendí. Así que ahí los veo, chicos. Gracias por su compañía, por su apoyo. Pórtense bien, ¿ok? Pórtense bien. Y si se portan mal, llaman. Nos vemos, chicos. De verdad, un abrazo para todos. Se me cuidan. Y mañana tempranito nuevamente con los streams mañaneros. Chau, chicos. Un abrazote.